Esta comisión no solo cuenta con el apoyo del partido. Pichardo señaló que la Asamblea Nacional también espera la llegada de este organismo al país, pese a la amenaza del canciller del régimen, Jorge Arreaza, de impedir que pise en territorio venezolano. Tiene el pleno respaldo de la Asamblea Nacional, que fue invitada por el presidente interino Juan Guaidó. Se trata de una comisión de funcionarios valientes y comprometidos con los derechos humanos y con la democracia en Venezuela, que a pesar de la amenaza recibida por Arriaza, en este momento se encuentran volando rumbo a nuestra patria. De la dictadura no permitir el ingreso de este organismo, la diputada aseveró que la CIDH podría trabajar desde Cúcuta, frontera con Colombia, pues uno de los hechos a constatar por los comisionados es el éxodo de venezolanos. De ser así, ellos podrían trabajar desde, por ejemplo, el hermano país de Colombia, aquí muy cerca, podrían hacer observaciones desde Cúcuta, por ejemplo, porque esta comisión precisamente viene por dos objetivos: el informe sobre los derechos humanos y el informe sobre la migración venezolana. Luego de 17 años sin el país recibir esta visita, Pichardo detalló que se han preparado más de 50 expedientes en el que se explica desde la encarcelación de 200 militares hasta la falta de insumos médicos en los principales centros de salud de Venezuela. Reportó desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.